Hola, espero que estéis bien y que estéis disfrutando de la guitarra. En primer lugar, como siempre, quería agradecer vuestros comentarios. Y ya entrando en materia, os diré que este vídeo lo hago a raíz de la petición de un suscriptor, José Antonio Zamudio, al que saludo, el cual me pide que le explique con detalle dos cositas del vídeo Falsetas de Granaína, la primera falseta y el trémolo. Vamos a empezar con la primera falseta, la hago primero a velocidad normal y después la explico con detalle. Vamos a hacerla despacito. Empezamos con este acorde que sería como la al 2, si, con el meñique en la tercera, que es en la novena, el si novena. Levantamos el índice y pulsamos solo aquí y ya tenemos que este dedo sobra. Lo hacemos para completar acorde. Así es que hacemos un arpegio abajo y arriba. Sería para hacer ahora esta que es la novena.
novena, que es en mi menor, novena. Lo vamos a dar ahora después, pero primero hacemos bajo tirón, es todo seguido, el bajo con la sexta y luego un arpegio rápido. Le vamos a llamar bajo tirón. Después del bajo tirón, hacemos ya el arpegio normal hacia arriba. Tu compás. Sería. Pues ahora haríamos. Y esto sería como re, séptima, pero con su bajo arriba. Estábamos en el bajo de fa y seguimos con el mismo bajo y con el re séptima aquí. Y ahora, otra vez, bajo tirón. Hacemos el bajo con el anular a la vez. Y ahora ponemos el séptima y el meñique, meñique en la segunda cuerda, tercer traste. Sol. Esta vez nos damos tirón, esta vez empezamos con pulgar anular. Y esto ahora ponemos el do séptima. A la segunda hemos dado quinta con segunda, hacemos ese ligado sin pulsar, ¿vale? Y ahora vamos haciendo arpegio arriba. Eso lo hacemos con el arpegio, es con dos dedos, medio e índice, de modo que cuando hemos llegado ya empezamos con el arpegio. Vamos haciendo estos ligados. ¿Vale? Cuando hemos llegado a poner este bajo de mi, ponemos mi menor, pisamos sin pulsar, esta parte por si no la has pillado te la voy a hacer más despacio. Son con los cuatro. Pulgar, tirón, hasta la segunda. ¿Vale? Sería eso.
cómo este ligado es con una sola pulsación. Cuarta segunda. Hasta aquí la primera falseta. Y ahora vamos a por la segunda falseta, a por la del trémolo. Vamos a poner media cejilla en el 4 y vamos a empezar así, con bajos de tercera a segunda. Quinta. Ahí con un trémolo hacemos dos notas. ¿Vale? Esto es como la séptima en el 5, pero damos los bajos sexta y cuarta. Ha visto que lo estamos haciendo el trémolo con un dedo para que lo pilles mejor. Vamos a ver esta segunda parte. Estamos en sol, siempre hacemos bajo, sexta, tercera, segunda. Esto es como si séptima, ¿verdad? Bajo en la cuarta. Otra vez sol. Esto sería como la menor. Hacemos las cuatro, pulsamos las cuatro en medio. Y levantamos ligando con esta. Será un poco más difícil. Después de haber hecho esto,
José Antonio, espero haberte ayudado e igualmente deseo que os sirva a los demás. Saludos y hasta la próxima.